¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Malvinas, historia de héroes y traidores, capítulo número 217 de nuestra séptima temporada. Así como la semana pasada le dedicamos el programa a los comandos del 601 y la semana anterior se los dedicamos a los soldados del Regimiento 25, esta semana se lo vamos a dedicar a todos los soldados que aparecieron en cámara. Por eso que el título de este programa es Vos estuviste ahí. Referente a esto, en el transcurso de la semana yo en Facebook siempre voy anticipando lo que voy a mostrar en la semana. Y bueno, y puse una fotografía y puse este título, Vos estuviste ahí. Y resulta ser que esa fotografía, la cual estamos viendo en este momento, me responde un oficial, Guillermo Amuchastegui, y me dice, estos soldados pertenecen al Regimiento de Infantería 4 de Montecaseros Corrientes. Estábamos haciendo las defensas antiaéreas alrededor de la gobernación. Compartíamos ese espacio con la Policía Militar 181. Muchos de ellos solo hablaban guaraní. Y yo tenía, al cabo que ustedes van a ver con una chaqueta y una cinta blanca sobre su brazo, que me servía de traductor. Bueno, estas son las perlitas que semana a semana van apareciendo en cada imagen y en cada fotografía que salen al aire. Lo primero que vamos a ver es cuando llega un cañón de 105 milímetros, su nombre era Sosman, a Puerto Argentino, y entonces lo están acomodando para llevarlo a una posición. Presten atención porque mientras está ocurriendo esto, que todo el mundo está trabajando, hay un soldadito con la mano en los bolsillos que va adelante de la cámara, mira un poquito a la cámara y vuelve otra vez a ponerse de costado. Bueno, ese soldado era el chofer del general Menéndez y ese día me dice, yo nunca salgo en ningún video, quiero que mis familiares en Buenos Aires me vean. Así que bueno, le digo, bueno, mientras estoy grabando esto, metete. Y lo que hizo fue hacer eso, meterse adelante, mirar y volver. Otra parte del video tiene que ver con una bomba sin explotar, que los integrantes del Regimiento 7 que estaban ahí en esa posición nos están mostrando esa bomba tirada por la artillería británica que no había explotado. Y otra de las tomas, que también queda como anécdota, es el padre Maffesini enfrente de Puerto Argentino oficiándole una misa a los infantes de Marina. Bueno, mientras él está oficiando la misa, por supuesto hay un ataque en el aeropuerto, pero ya al final, como que los que estábamos ahí estábamos acostumbrados. Pero la perlita de esa imagen es que el padre Maffesini está dando la misa y el altar que está utilizando son cajas de municiones que están llenas. Así que bueno, vamos a compartir esta primera parte. Dale, dale. Transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y a Dios nuestro punto de adoración y de amor.
Jesús nos pide que lo amemos. Y quiere que demostremos realmente ese amor que le tenemos cumpliendo su palabra. Y Él nos manda, nos enseña, nos muestra con su conducta, con su modo de tratarnos, que Dios es Padre nuestro y que nos ama. Y que nosotros tenemos que amarnos también, pero de un modo especial, como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta dar su vida por nosotros. Y nos dice, la prueba mayor del amor es dar la vida por el amigo. Y Jesús murió por nosotros. Jesús dio su vida para salir de los valores morales, que eso es lo fundamental y lo principal en la vida humana. El cuerpo no tiene importancia, porque hay que perderlo. Es materia que tendrá que disolverse aquí abajo. Pero nuestro espíritu es inmortal y ese es el que hay que salvar a toda costa, cueste lo que cueste. Por eso Jesús nos advierte, Él es nuestro Salvador. No tengan miedo a los que le puedan matar el cuerpo. El cristiano que sabe esto es un soldado valiente. Esta es primera línea. Esta zona es de primera línea. Esta es una unidad de primera línea. Sí, de primera línea. ¿Qué es lo que estamos observando dentro de este pozo? Bueno, estábamos viendo un proyectil 10-5 de fragata que arrojan los barcos y que por una falla del material seguramente y por suerte no ha reventado bien. ¿Es común que sucedan estos casos? No, es raro, es muy raro. Normalmente revientan y se hacen esquirlas muy chicas. ¿Ha sufrido muchas bajas esta unidad? No. Felizmente el regimiento 7, la unidad no ha tenido bajas. ¿Recibís cartas de tus familiares? Sí. ¿Cartas de gente que no conoces también? También. ¿Qué pensás con esas cartas que recibís? Muy alentadoras. Son muy alentadoras. Da para seguir adelante. Para seguir adelante, de acuerdo. Las últimas informaciones recibidas de Londres dicen que los soldados nuestros ya no tienen espíritu de pelea y que en cualquier momento van a rendirse solos sin esperar la decisión de su comandante. ¿Qué podés responder a eso? Es todo contradictorio con respecto a lo que pueden decir en Londres, porque se permanece un gran espíritu acá de combate, aparte de compañerismo, de unidad entre los mismos compañeros. Tratamos de ayudarnos, de alentarnos, darnos el apoyo que necesitamos uno al otro. ¡Patria, carajo!
Hace un mes que estamos acá, que empezó el movimiento de tropas y son aproximadamente las 12:30 del mediodía y hace 10 horas de que cesó el fuego. Estamos todos bien, por suerte, y le decimos a todos los padres, todos los que tengan familiares acá o seres queridos, que no se haga ningún problema, que el fuego no ha sido muy efectivo y que por lo tanto estamos casi todos bien, hay muy pocos daños y que los que tuvieron algún daño ya están asistidos por acá por la sanidad militar y creo que no va a haber ningún problema. Bueno, yo como uno de los más antiguos acá del hospital, me refiero a los suboficiales, estamos todos, ¿no es cierto?, muy contentos con todo este esfuerzo que estamos haciendo para defender nuestras islas. Pedimos a todo el país que nos apoye, que confíen en nosotros y en nuestros soldados. Me siento muy emocionado. Bueno, desde acá de las Malvinas estamos todos muy bien y como pueden observar, seguimos con la misma rigidez. Hasta ahora estamos manteniendo lo que es nuestro y que va a seguir siendo nuestro. Yo lo único que le pido a todo el pueblo argentino es que se sienta seguro de todos los soldados que tienen acá, que estas tierras fueron nuestras y van a seguir siendo nuestras, y a todas las madres que tengan mucha esperanza y que rueguen por todos los hijos que se encuentran acá en esta tierra tan querida. Yo lo único que puedo decirle a todo el pueblo argentino y a todo el mundo que no estamos aquí para ver si podemos. Podemos, para eso estamos. Le puedo decir al pueblo argentino que lo mantengan siempre unido para así podemos nosotros acá estar conformes y sabiendo bien que nos apoyan en todo sentido. Yo como soldado argentino, representando a todos los soldados que hay acá, y más que nada a las madres, quiero decirles que estén todas tranquilas, que nosotros estamos haciendo todo lo posible y que por suerte estamos todos bien. Sí, está sacando, ¿no? Ahí donde dice sí. Aquí toda la gente que estamos instalados, estamos haciendo todo lo posible para, incluso la parte de los soldados, trabajando todo duro para que todo salga bien. Por suerte no hay muchos heridos. Espero que todo salga bien y queda a pedir de Dios. Y un saludo para todas las madres que nos están viendo en estos momentos, en representación mía de todos los soldados. Perfecto. Estuve en el aeropuerto en el ataque de ayer. El aeropuerto está totalmente operable. Los heridos son mínimos y prácticamente la moral de la tropa está a 10 puntos. ¿Hubo daños de consideración en el aeropuerto? No, en absoluto. Son mínimos los daños, muy mínimos. La pista está totalmente operable, sin ningún problema. Aquí mi compañero y yo pertenecemos a la Infantería de Marina. Hemos vivido en la madrugada del día de ayer el bombardeo, de lo cual me tocó vivirlo en la posición donde estaba destacado. Siendo las 4:40, estaba acostado, ya que estaba de guardia y mi relevo estaba en esos momentos atendiendo el teléfono, que es por donde nos enterábamos los movimientos de aeronaves británicas.
Me avisó hoy concreto que tenía en esos momentos al lado mío que era bombardeo. Inmediatamente captado por el radar, se acercaron inmediatamente a esos de 5 minutos dada la alarma por este concreto. Vimos inmediatamente cómo pasaban las aeronaves frente al aeropuerto. De todas maneras, pienso que no fue mucho lo que pasó, de todas maneras fue nada más que el ruido, las grandes explosiones, pero de todas maneras toda la gente está bien, todo está intacto, solamente ha sido el susto nada más. Para tranquilidad de todos los familiares y familiares de acá de mi compañero, estamos todos bien. Esperamos que todo termine pronto, que se solucione de la mejor manera. En nombre de todos mis camaradas de la Infantería de Marina, les hago llegar a todas las familias que tienen algunos llegados de la Infantería de Marina, que todos estamos bien. Gracias. Salieron de Comodoro Rivadavia y que volvieron sin novedad. O sea que la misión cumplida, por lo visto, han hecho comadre. ¡Jefe! Saluda a la Heidi. Me tocó hacer el servicio militar en la 10ª Brigada de Infantería, que en aquel entonces estaba en Palermo.
cuando hago la instrucción, uno de los instructores era el sargento Pizarro. Mire lo que son las cosas y qué chico que es el mundo. 10 años después, en Malvinas, me vuelvo a encontrar con ese sargento, el sargento Pizarro, que estaba en una de las líneas de combate. Me acuerdo de ese sargento porque mientras hacíamos la instrucción nos decía baldositas mías. Y bueno, y entonces le hice una nota al sargento. De acá surge otra imagen. Detrás del sargento Pizarro hay un soldado que sobresale sobre el resto por su altura. Bueno, estas son imágenes nuevas que acabo de encontrar del soldado Mosto. Soldado Mosto a quien yo le hago un reportaje porque le salva la vida a un compañero. Él era estudiante de medicina. No tenía que haber ido a Malvinas. Estaba en tercer año de medicina. Suplantó a un compañero que en determinado momento, cuando estaban por salir del continente hacia Malvinas, se descompuso y él lo reemplazó. Estuvo en Malvinas, le hice esa nota y lo que tiene que ver con esa nota es que 24 horas después de haberle hecho esa nota, Mosto muere en el mismo lugar por una bomba arrojada por un avión Sea Harrier. Por favor. Sargento ayudante Pizarro. Sargento ayudante, ha llegado a nuestros oídos que en los últimos días usted ha cumplido una misión que destaca del resto de las misiones normales del soldado. ¿Nos podría contar cuál fue? Bueno, estando de guardia, alrededor de las 23:30, el jefe de ese lugar me ordenó que tenía que ir a un lugar llamado Cerro Las Dos Hermanas, que había un grupo de soldados que estaba prácticamente congelado y urgentemente había que hacerlo llegar a un hospital cercano a nuestro lugar. ¿Cómo eran las condiciones en esos momentos en lo que respecta a la situación imperante? Bueno, normalmente durante la noche es permanente el fuego de artillería naval enemigo. Y esa noche, como la mayoría, son totalmente oscuras, no se ve ni a 2 metros, digamos, alcanzar a visear a alguna persona. Entonces fuimos en un jeep con conductor soldado Papa Sodaro, nos encaminamos hacia el lugar, distante entre 6 y 7 kilómetros. Por suerte llevábamos unos visores, que son especialmente para ver de noche, porque la ruta totalmente mala, pozos que fueron hechos por el fuego de la artillería, y lleno de agua, inclusive. Más o menos habríamos hecho 2 o 3 kilómetros y nos sorprende el fuego de artillería naval. Nos caían proyectiles adelante, atrás y al costado del vehículo. Y para mayor desgracia, cuando nos sorprende el fuego, nos encontramos con que el camino no se podía seguir porque había un pozo bastante grande que el vehículo no podía seguir. Había que tirarse a un costado. Pero durante la mañana había sido usado también por otros vehículos que iban a otro lugar. Entonces yo tenía miedo de que el vehículo se me empantane porque estaba totalmente lleno de barro, no había huellas firmes. Y en ese momento estaba dudando si meterme o no meterme, y el fuego del enemigo estaba acosándome permanentemente y cada vez más cerca. Entonces salimos de allí rápidamente y nos metimos en un pozo que casualmente justo fuimos a detenernos en la compañía de otras unidades. Nos metimos en el pozo, expiramos un rato y cada vez que nosotros íbamos a salir a continuar marcha, seguía en ese momento, empezaba de vuelta el fuego. Y bueno, pero la misión era ir a rescatar a los 4 soldados. Entonces hicimos un poco de coraje, como quien dice, del soldado argentino. Y en medio del fuego agarramos el vehículo, le digo al soldado, motor en marcha a fondo. Y entonces pasamos el vadeo. Dios nos ayudó y el jeep por suerte no se quedó. Seguimos hasta que ubicamos a los 4 soldados que estaban prácticamente, o sea, no podían caminar porque estaban todos endurecidos, no podían inclusive ni hablar, estaban completamente temblando del frío que hacía aproximadamente 3 noches que estaban metidos en un pozo lleno de agua. Entonces lo pusimos en el jeep al soldado, a los 4 soldados, ayudados por otros soldados compañero de él. De ellos y,
y regresamos de vuelta al lugar nuestro. Esos soldados fueron dados, recibieron la atención inmediata, fueron evacuados. Sí, sí, cuando nosotros llegamos al lugar de partida ya estaba un vehículo tipo ambulancia listo para evacuarlo al hospital de campaña. Así que ni bien llegamos, subieron los soldados al vehículo y se lo evacuó inmediatamente. Sargento ayudante, usted en una parte de su relato menciona el coraje del soldado argentino y la ayuda de Dios. ¿Puede decirse que esos dos elementos van tomados de la mano en esta guerra? Sí, porque el soldado argentino ha demostrado en todo este tiempo que está acá de que su moral nunca ha decaído. A pesar del constante fuego de artillería y especialmente de noche, que es digamos, el momento más crítico en que uno vive, porque no puede apreciar ni ve los lugares donde explota el proyectil. Entonces uno normalmente siente un poquito de miedo, porque al no saber dónde le caen, está dudando que si le cae cerca o lejos de la posición. Y en ese momento, lógicamente, uno siempre se acuerda de Dios para que nos pueda ayudar en todo momento. Pero el coraje, el valor y la moral del soldado argentino nunca ha bajado en este momento. Siempre ha cumplido con su misión a costa de nuestra vida. Allá, miren. Acabamos de sufrir los ataques de dos aviones ingleses, presumiblemente Harrier. Se observa sobre el fondo una densa columna de humo que se levanta. Seguimos en algún lugar de Puerto Argentino. Capitán, me dicen que en esta zona han caído varias toneladas de bombas. ¿Me podría decir aproximadamente cuántos heridos tuvo su gente? Y aproximadamente acá han caído 25 toneladas de bombas, la masa de fuego naval. Y recién hace unos días empezaron a ver a caer proyectiles de artillería de campaña. Heridos tuve uno solo el primer día, el soldado Díaz Rolón, que está acá conmigo. Fue justamente hace un mes, el 9 de mayo a la madrugada. Estaba de guardia en la casa y al escuchar la voz de alerta gris, corremos todos para los pozos. Y me quedo cuerpo a tierra en aquella dirección, sobre las piedras. Y al haber un cese de fuego, cuando llego al pozo, caí derrotado por una izquierda, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. Estaba conmigo. ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a poner a entrar en la posición, vi que estaba herido, entró, lo ayudamos a entrar con otro soldado, Villarreal. Entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No. ¿Pudiste ayudarlo? Un poco nervioso para ver. Aparte, enseguida el capitán vino a socorrerme junto con un médico y estuvimos soportando el fuego naval. Y ni bien terminó el fuego, me llevaron al hospital. Y recibí la debida atención y no, la verdad se portaron muy bien. No la ahogue, ¿eh? Dale con todo, dale con todo. Ahí está subado, ahí está subado. Ahí déjelo. Esto es un regalo de un oficial de aeronáutica. Estas son las coheteras de un avión Pucará, que la hemos transformado en una cohetera para mi compañía. ¿Tiene una cohetera eficacia esta arma? Tiene una gran eficacia porque tira 57 cohetes, cada uno con una en un lapso de 3 décimas de segundo y tiene un alcance de 5 kilómetros. ¿Podemos decir que esta arma adaptada a ser manejada de tierra es un invento argentino? Es absolutamente
un invento argentino, esta cohetera adaptada para tierra. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona por... Los cohetes funcionan por medio de la electricidad que le brinda una batería de chip. Y después la distancia en que se disparan los proyectiles es graduada por un sistema hidráulico y por un alza de circunstancia que se ve ahí al costado. Acá. Con este clavo tenemos marcado en una raya que le hicimos a un fierro que está colocado verticalmente. Y de esa manera sabemos a qué distancia podemos tirar y a qué distancia va a tirar el arma. Muchas de las imágenes solo tienen sonido ambiente, pero la idea es rescatar la imagen de cada uno de esos soldados que en determinado momento hizo algo frente a la cámara, porque lo que quería era que sus familiares los pudieran ver en el continente, de que estaban bien y que estaban vivos. Y quizás alguna toma, como la de Cable Angwer,
quede un poco descolgada del resto de la guerra. Pero eso era también parte de la guerra, porque esos chicos que estaban ahí sentados en las teletipos se pasaban 24 horas del día escribiendo telegramas que los soldados escribían para poder decirle a los familiares que ellos estaban en Malvinas, que estaban bien y que creyeran en ellos porque ellos estaban defendiendo a la patria. Ahora lo que vamos a ver son unos cortos comerciales que me gustaría ver por televisión, que lamentablemente no los veo. Hace 30 años, ellos dieron su vida por la patria. Pedro Giaquino. Félix Artuso. Luis Gallo. Jorge Politis. Marcelo Gustavo Márquez. Ricardo Mario Gurrieri. Oscar Daniel Diarte. René Pascual Blanco. Jorge Alberto Llamas. Diego Martín Belinzones. José Luis. José Luis del Hierro. Marcelo Gustavo Planes. Rolando Máximo Pacholzuk. Para nuestros recuerdos no hay calendario. Vivos en nuestra memoria siempre. Hay hechos que cambian la historia personal y de un pueblo para siempre. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Gobierno de Santa Fe. El cambio está en nosotros. 7 de la mañana. Buenos días, argentinos. Buenos días, isleños. Es una hermosa mañana en las Islas Malvinas. ¿Cuál es la temperatura? 0 grados. ¿Y la sensación térmica? 4 bajo cero. Está fresquito. Está ideal para tomar unos mates bien calientes. ¿Cómo están los vuelos esta mañana? Llegando puntuales a las 8 desde Buenos Aires, como siempre. Muy bien. Desde acá les decimos a todos los argentinos a despertarse y a los amigos isleños que también nos escuchan, wake up, it's a beautiful morning, have a nice day. Vamos con un poco de música. Arrancamos con León Gieco, pero después también tenemos unos temitas en los Beatles, ¿eh? Este es el futuro que soñamos para Malvinas. Trabajar en paz para conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria de los caídos. Necesitamos un libro de historia para recordar los nombres de nuestros héroes. Necesitamos un libro de geografía para saber que las Malvinas son argentinas. Necesitamos volver a ser niños para aprender a decir gracias y pedir perdón. Es tiempo de honrar. Sigue latiendo.
Malvinas Energéticas, siglo XIX. Pesca, foca, aceite y grasa. 1520. Descubrimiento de las Islas Malvinas. 1767. Francia cede la posesión de las Islas Malvinas a España. 1810. 1816. Independencia Argentina. 1829. Luis María Bernet es nombrado gobernador de las Islas Malvinas Argentinas. 1833. Gran Bretaña ocupa la Isla Soledad y en 1834 ocupa Gran Malvina. Siglo XX y XXI. Petróleo. 1982. Guerra para recuperar las Islas Malvinas Argentinas. Desde la recuperación de la democracia, Argentina realiza anualmente pedidos para retomar negociaciones bilaterales por la soberanía de las Islas Malvinas. Pero Inglaterra se niega, violando el derecho internacional. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas. Dejé para lo último este poema que escribió el doctor Ramón Boya y al que yo le sumo imágenes del cementerio de Malvinas 20 años después. Cuando yo viajo a Malvinas 20 años después, el cementerio todavía era el cementerio de madera. Después fue el nuevo cementerio que llevó la Comisión de Familiares a las islas. Y referente a esto, voy a hacer una pequeña salvedad, voy a contar una infidencia, porque mucha gente me pregunta por qué hasta el día de hoy muchas de las tumbas no se identifican. Y yo le voy a contestar con una pequeña conversación que tuve con una de las mamás que viven acá en el Partido de la Costa. Ustedes saben que las mamás, las del Partido de la Costa al menos, pudieron viajar a Malvinas junto con la Comisión de Familiares a visitar el cementerio argentino. Cuando volvió una de estas mamás, Juana, bueno, entre la conversación le pregunté, ¿encontraste a tu hijo? Me dijo que no. Entonces, mi nueva pregunta fue, ¿y no elegiste una tumba para decir, ahí está mi hijo y a partir de ese momento estar con esa tumba? Me contestó otra vez que no. Y me dijo, yo todavía sigo esperando que golpee. No me fui a contar cruces, me fui a poner los rosarios, a visitar, sé que mi hijo me estaba esperando. Bueno, yo sola me miento, no estaba mi hijo ese momento, pero va a venir, yo lo voy a ver la próxima vez, me voy a encontrar. O sea, sola me engaño, sola me miento, sola me consuelo. Estuviste recorriendo los mármoles con los nombres de todos. Sí. Perdón, pero es fuerte. Me contestó, yo todavía sigo esperando que golpee la puerta de casa y vuelva. No llores, patria. Con dolor de madre por tus hijos sepultos en las islas. Ellos sembraron con su sangre heroica simiente de valor para que vivas. No sufras, patria. Quienes no volvieron están de centinelas a la vista cuidando tus derechos para siempre en la quietud glacial de sus garitas. Allá quedaron solos, sin relevo, esperando que vuelvas algún día tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias. Allá te esperan, dueños de la tierra en el menguado predio de sus criptas, enterrados de pie, como peleando la batalla final que no termina.
te esperan en el mar, en las rompientes, en el aire que aún sus nombres grita. Te esperan empotrados en las rocas, en el rudo turbal de las Malvinas, empuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llores, pues, la muerte de tus héroes. No se llora la gloria bien habida. Y esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado. Esperemos poderlo levantar por YouTube para que lo pueda compartir el resto de los veteranos en el interior de nuestro país. Nos vemos la semana que viene y me despido como lo hago siempre, diciéndoles que yo no me rendí. Thank you.
visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares, en las noches ves fantasmas que muerden el pabellón, en las aguas bajo el frío duerme. Y en sueños